Buenas tardes, ciudadanos de Baja California Sur. Quiero comentarles que estoy atravesando por una situación difícil, todo por esta causa que llevo, que es solamente por defender los derechos policiales y exigir un mejor salario digno para mis compañeros y para el suscrito. Un salario que no es más, que no rebasa los 6,000 pesos quincenales, que es lo que le estamos pidiendo a la alcaldesa de La Paz. La situación en la que me estoy enfrentando son amenazas y amenazas que van hasta con mi familia, amenazas de muerte. Días atrás recibí un atentado a mi persona donde quisieron secuestrarme unas personas y el día de hoy ya van a mi domicilio, esperan a que yo me salga para llegar unas personas y dejar incomunicado mi domicilio. Cortan los cables de luz, cortan los cables del teléfono, del internet, donde queda incomunicada mi familia, por lo cual yo procedí a comunicar a la central con copia para el C4, que cualquier cosa que pasara en mi domicilio, cualquier cosa que le pasara a mi familia y a mi persona, hacía responsable a la directiva de tránsito, a quienes hago responsables de todo lo que pueda pasarme, así como la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán. Hago responsables cualquier cosa que pase a mi familia, a mí, a Estela Ponce Beltrán, José Manuel Santoyo García, a Noé López Ramírez, a Iván Sánchez Escobar y los que resulten. Los hago responsables de todo porque ya estoy harto que me estén mandando mensajitos de amenazas de este tipo y que me anden intimidando. Yo solamente he luchado y llevo una causa por mejoras salariales, llevo una causa por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, que hasta hoy los he defendido al pie de la letra. Y yo nada más les pido el apoyo, ciudadanos, que me apoyen, que estén conmigo. Si algo llega a pasarme, porque siento temor ya de caer en manos de algún delincuente mandado por ellos, y no volver con los míos. Yo nada más les encargo a mi familia, les encargo a mi esposa, a mis hijos, y ya saben, si algo me pasa, son a las personas que nombré, los hago responsable de todo.